Muy bien. Listo, ahí está. Pues bueno, a ver, creo que es importante dar contexto de por qué escogí hablar de este tema en el track de diseño. Y obviamente el día ha estado lleno de muy buenos ponentes, del top de ponentes en la disciplina, en idioma español, ¿no? Sin embargo, algo que me he dado cuenta que es como el principal stopper para adoptar todas estas disciplinas centradas en las personas y hacer como esta adopción a nivel negocio es las organizaciones representan una gran barrera, ¿no? El pensamiento centrado en las personas está probando ser un cambio bastante, bastante drástico en la manera en la que las empresas trabajan. Entonces, como para darle un contexto a todas estas pláticas que están sucediendo en el día y como para darle un contexto en general a todo lo que se puede hacer en la disciplina de diseño, decidí desarrollar una plática alrededor del crear una cultura organizacional y básicamente como cuál es el ambiente ideal en donde el pensamiento centrado en las personas puede florecer adentro de las organizaciones. Entonces, el objetivo de esta plática tiene dos cosas, ¿no? Si ustedes son líderes de negocios, si ustedes son emprendedores, si ustedes son gerentes, son personas que manejan o que gestionan una organización, pues que sepan qué es lo que tienen que estar brindando entre sus equipos, entre sus empleados, para poder dar resultados cuando se utilizan metodologías centradas en las personas. Y si no los tienen, si no tienen metodologías centradas en las personas, ¿por qué deberían adoptarlas, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando mucho de negocios, vamos a estar hablando mucho de cultura organizacional y, pues, si todo sale bien, espero que se puedan llevar como algunos consejos o algunas iniciativas que puedan comenzar a implementar en sus equipos. Si ustedes son diseñadores, pues, véanlo como una manera de negociar con stakeholders o como una manera de empezar a trabajar adentro de sus organizaciones, porque tal vez con los consejos que vamos a ver el día de hoy, tal vez les ayuden a hacer menos corajes, creo yo, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante partir de un antecedente, ¿no? UX ahorita es un boom. O sea, definitivamente nadie puede negar que el éxito de empresas como Airbnb, como Amazon, como Apple, como Google, o sea, que todas estas empresas hayan crecido tan exponencialmente, incluso en medio de la crisis que estamos pasando, y veamos que la gente que esas marcas siguen creciendo, han establecido un gran paradigma de que todos quieren ir para allá, ¿no? Todos quieren ser ese tipo de empresas que sobreviven a las crisis y que al contrario florecen en momentos de crisis, ¿no? Eso ha detonado realmente una obsesión con los clientes. Para todas las marcas con las que he trabajado en los últimos 6 años o 7 años, todos han tenido una especie de directriz de que quieren brindar una muy buena experiencia al cliente. O sea, no, se me hace muy, muy simplista decir que se puso de moda, pero pues la verdad creo que es una realidad, ¿no? Todos tienen este concepto de que quieren ser customer-centric, de que quieren generar valor hacia los clientes, de que el cliente tiene que estar al centro de todo. Tienes a estos altos ejecutivos tomando cursos de design thinking o cursos de diseño centrado en las personas. Y pues la verdad es que ha vuelto una obsesión, ¿no? ¿Y por qué de repente tuvo este boom? ¿Por qué ahora de repente todos quieren correr para allá, ¿no? Pues bueno, por si alguno de ustedes no los conocen, ¿no? Yo no los conozco, yo soy informático, yo no soy marketero, pero muchos, muchos compañeros marketeros me compartieron, me enseñaron esta información. Un producto se desarrolla dentro de estas 4 P's, ¿no? Una oferta de producto, una propuesta de valor. Es la primera P es producto, la segunda P es el precio, la tercera P es la plaza y la cuarta P es la promoción. Es decir, una propuesta de valor, un modelo de negocio depende de lo que estés vendiendo, a qué precio lo estés vendiendo, en dónde lo estés vendiendo y pues qué tanta difusión le das a esa venta, ¿no? Y hace unos meses, no, yo creo que tiene más de unos meses, pero bueno, uno de mis estimados colegas, Juan Lombana de Mercatitlán, él cuando da su plática acerca de AdWords, él explica que estas 4 P's que han sido vigentes y han sido el eje central prácticamente durante todo el siglo XX, ¿no? Porque desde toda la era del marketing moderno, del marketing contemporáneo, ya no son vigentes, ¿no? Antes,
la marca establecía el producto. Era, yo te vendo este producto, yo te lo vendo a este precio, yo decido cuáles son los puntos de venta donde estos productos suceden. Y yo decido, o sea, si soy dueño de los canales de comunicación, yo también puedo bombardearte y saturarte de cierta información. Entonces, siempre vas a pensar en mí, ¿no? Y ahí es donde crecieron estas grandes marcas. Ahí es donde creció Coca-Cola, ahí es donde creció Bimbo, ahí es donde crecieron estas grandes empresas que sí eran dueñas del canal de distribución, que sí eran dueñas del canal de comunicación. Si estaban con que estuvieran ahí, con ser el primero, ya ganaban la batalla, ¿no? En este territorio era donde el que vendía, el que tenía mejor distribución, el que tenía mejor posicionamiento, era el que ganaba, porque la gente no tenía otra manera de explorar o de conocer productos. Tenías que comprar lo que había y conocías lo que llegaba a ti. Entonces, esta era la época de oro de la publicidad, donde un comercial de televisión podía cambiar la historia de una marca y estos comerciales multimillonarios del Super Bowl o de estos comerciales que tienen alcances de millones de personas, pues eran realmente donde las marcas querían poner su propósito. Tomando las palabras de mi estimadísimo Juan Lombana, es lo que dice, estas cuatro P's ya no existen, ¿no? Los clientes ya no, más bien las marcas ya no tienen control, ya no pueden decidir ¿a qué precio quieren vender las cosas? ¿Por qué? Porque ahora tenemos marketplaces, ¿no? Ahora tienes un Amazon en donde estás compitiendo y la gente puede filtrar por precio. Entonces, ¿quieres aparecer en los primeros lugares para la gente que filtra por precio? Pues entonces no sirve que tengas el precio más bajo, ¿no? Tienes que empezar a cambiar un poco la propuesta de valor. El precio puede ser dinámico. O la gente establece, o sea, ¿cuánto vale un servicio como Zoom, por ejemplo, ¿no? Pues en momentos de crisis como estos, Zoom podría cobrar lo que cobran otros servicios, ¿no? Lo que cobra Cisco, lo que cobra Microsoft. Entonces, ¿cómo estableces el precio de un producto tan intangible como lo puede ser la videoconferencia o este tipo de comunicaciones digitales, ¿no? Hablando de la plaza, pues tú ya puedes vender en cualquier lugar. Tú ya no necesitas ser dueño del puesto de comida, porque ahora yo ya puedo pedir desde una aplicación, ahora yo ya puedo comprar en cualquier cosa, en cualquier lugar. Muchos retailers están sufriendo porque la gente va a la tienda a picar el objeto, a jugarlo, a desgastarlo y después van, abren el teléfono y lo piden en Amazon, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo compran en la tienda. Tú ya no controlas cómo la gente descubre tu producto, ¿no? Con estas nuevas plataformas algorítmicas, entonces la publicidad ya sucede en base a relevancia, ya sucede en base a engagement, ya sucede en base al tipo de medio que es, en el que está corriendo la publicidad. Entonces, realmente las cuatro P's ya no son vigentes. Y ese es un cambio de paradigma muy importante, porque es la manera en la que se hicieron estas empresas titánicas y gigantescas antes del Internet. Y es la manera en la que han hecho todo su negocio toda la vida. Siguen pensando que el cliente sigue un flujo de compra lineal que ellos pueden controlar, cuando no es así, ¿no? En este slide, en la parte de arriba, tengo un customer journey como era antes. La gente ve un comercial, va a la tienda, compra y ya, ese es un flujo lineal, ¿no? Pero hoy en día tenemos productos que pueden tomar 40 toques en poder convencer al usuario para comprarlo. Ves un anuncio en Facebook, ves un anuncio en YouTube, entras a tres páginas diferentes, comparas precios, vas a la tienda, te regresas, revisas 60 opiniones de amigos, dudas de las opiniones, preguntas en Twitter. Ya no es un proceso lineal, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Que entonces toda la manera en la que todas estas empresas competían y toda la manera en la que estas empresas gigantescas creaban su propuesta de valor, ya cambió. O sea, como una empresa que no existía, o sea, Walmart viene de las primeras bodegas, o sea, era de estas primeras empresas que creaban, ellos eran dueños de la infraestructura. O sea, el éxito de Walmart es que ellos tenían estos espacios físicos para crear grandes bodegas. Y de la nada llegó una empresa de internet que vendía libros sin tener una infraestructura física de comercialización. Lo único que tenían eran tal cual bodegas, ¿no? Mano de obra de distribución. Y les comió el negocio por completo. O, por ejemplo, este tipo de cosas donde sucede Tesla contra Ford, ¿no? Ford, que es una empresa que tiene 200 años en el mercado, ¿no? Contra Tesla, que es una empresa que apenas está cumpliendo 20 años, que es una empresa que hace 10 años todavía no podía producir un coche en una línea de producción.
O sea, estas nuevas marcas que están saliendo están desfalcando industrias que tienen décadas de experiencia y esas marcas no tienen ni idea de por qué se los están atorando. No tienen ni idea, ¿no? Entonces, este pensamiento centrado en las personas o la razón por la cual está tan de moda viene en gran manera por un acto de desesperación y en otra manera en un grado por no entender qué es lo que está pasando, de dónde están saliendo estas empresas que de la nada pueden generar una propuesta de valor y súbitamente competir uno a uno, porque ni siquiera es como, ay, ahí vienen súper lejos, esos ni hay que fijarnos, ¿no? Uno a uno pueden competir en volumen, en capitalización, en número de clientes, en revenue, ¿no? Entonces, esta necesidad y esta moda realmente viene de un contexto de adaptabilidad, ¿no? Estas empresas están batallando por adaptarse o morir. Probablemente hace 20 años jamás nos hubiéramos imaginado que BlackBerry era la empresa que iba a desaparecer, ¿no? BlackBerry hace 20 años, para los que se acuerdan, el iPhone salió en 2007, pero hace 20 años BlackBerry era el top en comunicaciones, ¿no? Palm o HP o ese tipo de empresas eran el top en sus industrias. Nokia. Entonces, pues el mercado se ha desaparecido una cantidad impresionante de marcas en los últimos 20 años, gracias a que hay marcas que tienen pensamiento centrado en las personas, pero ese es un número muy chiquito de marcas, ¿no? En el otro lado tenemos este gran volumen de marcas de otro tipo de industrias, otro tipo de segmentos que se ha quedado y ve que el mundo, las paredes se le están cerrando, ¿no? Entonces, como se clasifica esto es a lo largo del tiempo han ido cambiando las eras, ¿no? Al principio del siglo era la era de la manufactura, cuando empezó la revolución industrial. Después, gracias a la distribución del combustible, podemos tener grandes épocas de distribución a través de distribución de conexión de redes marinas, de redes aéreas. Después el Internet nos presentó una era de la información. Pero del 2010 para acá sucede la era del cliente, ¿no? La era de que en donde el cliente, gracias al Internet, la distribución y la manufactura, el cliente ahora es el que decide cómo comprar, cuándo comprar, cuánto pagar. Él es el que decide todo y le arrebata todo ese control a lo que las marcas antes pensaban que tenían, ¿no? Pero realmente nunca lo tuvieron, solo tenían una ventaja estratégica. Antes el que era más grande pegaba más fuerte, pero ahora un nerd en un sótano, con el cariño y respeto a mis amigos nerds que viven en sótanos, puede crear el siguiente startup que puede desfalcar a una empresa multimillonaria, ¿no? Eso antes no lo veían venir. Antes, cuando una empresa multimillonaria venía a venir un competidor, cuando era suficientemente grande, lo compraba y ya, ¿no? Como Blockbuster debía haberlo hecho con Netflix, ¿no? Entonces, incluso esto sigue evolucionando. Yo me atrevería a decir que estamos pasando de la edad del consumidor a la edad de la persona, a la edad del ser humano. Porque ahora ya tenemos, además de que queremos centrarnos en el consumidor, centrarnos en el usuario, ahora estamos obviamente preocupadísimos por cuestiones éticas, por cuestiones de temas de sustentabilidad, por temas de accesibilidad. Entonces, incluso la propia disciplina está evolucionando y le está empoderando. Pero bueno, no quería dejar de dejar este paréntesis para que vean que sigue creciendo, ¿no? Este es un análisis de Forrester. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ranteo inicial? Pues todos quieren poner al cliente al centro. O sea, es obvio. No necesitas ser un CEO, no necesitas tener tres maestrías para decir, pues sí, ¿no? Claro, el futuro del negocio está en poner al cliente al centro. Claramente hay empresas muy rentables, muy exitosas a nivel mundial, que la clave de su éxito y la clave de su vigencia y por qué Apple puede seguir vendiendo es el mismo iPhone desde hace 17 años, desde hace 15 años, pues es porque están constantemente adaptando su propuesta de valor alrededor de lo que ven, observan que la gente hace, alrededor de lo que la gente les dicen que necesitan, ¿no? No es un secreto. Entonces, ¿cuál es el problema con este sentido de que todos quieren poner al cliente al centro, ¿no? Todos quieren vender más. Todos dicen, o sea, porque también decir que tienes el cliente al centro es un gran gancho para tu campaña de publicidad. Nos preocupamos por ti, ponemos este canal a tu servicio, estamos mejorando la experiencia para ti. También es un gancho súper vendedor.
Y también he visto que lo establecen como un valor corporativo, ¿no? Conozco 4 o 5 empresas transnacionales que uno de sus 3 o 4 principales valores es que el cliente es muy importante. Lo ofrecen de diferentes maneras, pero establecen que el cliente es el centro de la operación. Pero la verdad es que no quieren cambiar. O sea, poner al cliente al centro cambia por completo la manera en la que tu negocio opera, en la manera en la que tu negocio ha operado durante los últimos 100 años. ¿Cómo funcionan los negocios? ¿Cómo han operado las empresas hasta ahorita? Pues tienes un jefe, tienes un director que lee estados financieros, que tiene un equipo de proyecciones financieras, que tiene un equipo de análisis de mercados, que tiene un análisis. Y entonces, pues deciden cuáles son las prioridades estratégicas de la marca, ¿no? Vamos a posicionarnos en este terreno, vamos a lanzar este tipo de productos, vamos a atacar a este competidor. Esa es la manera en la que los negocios se han hecho desde que existe el concepto de la corporación moderna, ¿no? El CEO jamás se ha acercado a hablar con un cliente arquetípicamente, ¿no? Tú no ves al CEO en la entrada del edificio preguntándole a la gente, ¿no? Oye, ¿qué opinas del servicio? Oye, ¿qué te gustó? Tú no ves al CEO moderando pruebas con los clientes, ¿no? El CEO muy probablemente vive en Bosques de las Lomas, muy probablemente maneja un Mercedes-Benz, muy probablemente la última vez que usó el producto fue en un estudio de mercado, ¿no? Muy probablemente la dirección de la empresa está completamente aislada y separada de lo que la marca exige, ¿no? Porque incluso yo tuve la fortuna de que mi papá fuera parte de esos directores ultramamones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo cuando yo choqué mi coche, ya saben, cosas de adolescente baboso, choqué mi coche y pues yo levanté mi queja en el seguro y todo, porque había tenido el seguro del trabajo de mi papá. Y cuando no me dieron solución, porque le dije a mi papá, oye, es que ya se tardaron un montón. Yo en ese momento tenía un vejestorio de coche. Yo entendía perfectamente bien que mi coche se tardara en el taller un ratote, ¿no? Pero sí, hubo un momento así donde, oye, ya se tardaron mucho, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar? Y puta, en el momento en el que se enteraron que mi papá era parte de la... No, puta, alerta, córrele, oye, te va a quedar, te lo van a llevar. Y es así como de... Pues bueno, o sea, está bien, digo, qué bonito para mí, pero ahora yo puedo ver la experiencia que sufre un cliente, que no es la misma que sufre un directivo de la empresa. La persona que está tomando decisiones de qué es lo que se debería hacer jamás experimenta en la realidad de su producto, jamás. Entonces, no tienen por qué cambiar no tienen por qué cambiar las cosas. O sea, nada en sus procesos, nada en la manera en la que directivamente una organización toma decisiones, ahora dice, vamos a traer un cliente al board de dirección, vamos a traer un cliente cada vez que tengamos una junta y nos va a contar su experiencia con la marca, ¿no? Todo el board de dirección se va a meter a leer los comentarios en la publicación de Facebook. No. Tienen a su séquito, tienen a los changos ahí abajo. No, es que, puta, no le digas al director. Oye, es que hay que ver cómo vamos a atender esta crisis, porque no, ni modo que el licenciado vea que... Eso es, o sea, un gran cambio de una empresa centrada en los clientes es, puta, no somos perfectos, ¿no? Los clientes necesitan cosas. Entonces, no hay procesos para escuchar a los clientes. No hay procesos de creación de productos co-creando con esos clientes. No hay estructuras adentro de la empresa que se dediquen a generar ese entendimiento de los clientes. Todos quieren poner el cliente al centro. Nadie quiere cambiar esos procesos. Entonces, con todo el cariño que le tengo a todos mis colegas UXers, pero todos estamos frustrados, de verdad. O sea, y eso se los digo, o sea, si ustedes son diseñadores, muy probablemente pueden compartir la sensación en donde, puta, es que les estás trayendo la voz del cliente, es que estás haciendo estas propuestas, estás haciendo estas pruebas, pero es que fulanito dijo que así no. Es que a fulanito no le gustó la portada, ¿no? Es que ese color de aplicación... ¿Por qué funciona así? ¿Cómo que es para gente con problemas de la vista? No, el director no tiene problemas de la vista. Eso aquí no se hace, ¿no? Esa es la realidad, muchachos, ¿no? Y podremos saber mucho de research y la disciplina podrá evolucionar mucho respecto a las herramientas que tiene, pero hasta que la organización no asimile y no reconozca el problema que tiene al darse cuenta que adoptar el pensamiento centrado en las personas es más que simplemente un discurso, no vamos a poder avanzar.
Ese es el foco de esta plática. Para los que han escuchado, esta es la primera vez que, si es la primera vez que me escuchan, me gusta ser muy dramático al principio, porque es parte de la narrativa. Tampoco quiere decir que toda la plática va a ser negativa, para que no se desconecten, por favor. Les prometo que sí hay consejos de valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Tenemos, este es el análisis de 2019 de Prophet, donde hacen las marcas que son más relevantes para los clientes en Estados Unidos. Y podemos ver que esas marcas no son casualidad. O sea, un top 10 de una marca que marca la vida de la gente no es casualidad. O sea, generalmente involucra el trabajo de muchísimas personas, de muchísimos especialistas que están constantemente observando, midiendo, mejorando, y sobre todo tienen un gran contacto con la realidad, ¿no? No son empresas que están negadas y que están trabajando en industrias que ya no tienen futuro. No son empresas que están viendo qué es lo que dice el señor patrón. Son empresas que tú puedes ver que constantemente están probando cosas nuevas. Constantemente dices, ¿y ahora por qué lanzaron esto? Ya me lo cambiaron. Pues sí, porque están probando y están lanzando. Son marcas que están vivas y están enfocadas en tener un valor y en tener una percepción para mejorar la vida de la gente de alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas marcas, si algunos de ustedes las han usado, muy probablemente van a decir, pues sí, estas marcas me han marcado, o sea, al grado de que a lo mejor tú no te imaginas tu vida sin lo que alguna de estas marcas pueden ofrecerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu marca, entre la organización para la que tú trabajas y este top de marcas? Pues una intención, ¿no? Muy probablemente un apego a la realidad. Poner el cliente al centro requiere de cambios muy profundos en la organización. De esos cambios que todos estamos acostumbrados a decir, no, eso no va a cambiar. Pues, ¿qué creen? Es momento de cambiarlo. O sea, si no se cambia, ese es lo que le puso el clavo final a todas esas empresas que no quisieron cambiar, ¿no? No se trata de eso, lo que tú quieres como empresa. Se trata de ver el servicio o producto que tú ofreces, cómo genera valor en la vida de seres humanos, ¿no? A propósito, escogí estas dos fotos, porque estas son las fotos con las que todos los equipos de marketing toman decisiones en el mundo, ¿no? No, es que uno de nuestros clientes es el ejecutivo Premier, ¿no? O el ejecutivo Godínez. O nuestro otro tipo de usuario es la madre abnegada, ¿no? El padre de familia trabajador. O sea, para empezar, los clientes no son clichés, ¿no? A nadie nos gusta que nos encasillen en ese tipo de generalizaciones, porque cuando además diseñas para un cliente generalizado, propones soluciones generalizadas. Cuando tú diseñas para nadie, no le sirve, no, tu producto no le sirve a nadie, ¿no? Y además, nosotros creamos estos productos en base a los que nosotros queremos que sean nuestros clientes, ¿no? Hace unos días tuve una discusión con uno de mis compañeros en una de las marcas para las que estoy trabajando. Y entonces decían, estábamos viendo el estudio del segmento de clientes, ¿no? Un estudio real que nos trajo una agencia del segmento de clientes. Y decían, el 50% de nuestros clientes ganan entre 6,000 y 8,000 pesos. No, entre 8,000 y 15,000 pesos mensuales, ¿no? Y entonces estábamos diciendo, ok, entonces nuestro cliente es alguien que está en ese segmento de trabajo y entonces tiene casa propia y tiene dos coches y tiene dos hijos y los manda a escuela privada. Y pues hubo un momento en que dijimos, oye, pero un cliente de ese segmento probablemente no hace todas esas cosas, ¿no? Seguramente tiene dos trabajos, o sea, podemos entender qué es lo que hace un segmento. No, es que a ese no le podemos vender nada. Pues el cliente no es el que tú quieres, ¿no? El cliente es el cliente. Entonces, si el cliente no es saber a quién tú le logras vender los productos, ¿no? El cliente es, pues, el que te está comprando. Entonces, si tú le estás queriendo hacer un fit, ¿no? No, es que trabajé para algunas marcas de mamás, ¿no? Es que nuestros clientes son mamás que viven y mueren por la educación y la formación de sus hijos. Pero ¿qué más? O sea, son mamás. Y luego, ¿no? O sea, tienen ellas a nivel personal, ¿qué inseguridades tienen? ¿Qué preocupaciones tienen? ¿No? Porque, perdóname, pero no hay dos mamás iguales, ¿no? O sea, estamos hablando de que el rol de ser mamá es algo que puede aparecer en un segmento poblacional,
pero cómo esa maternidad se ejecuta, o los miedos personales o individuales de cada una de las mujeres que componen ese grupo, es completamente diferente. Cuando tú haces un cliché de la mamá, entonces, pues, eso es para ese, estás diseñando para ese cliché, pero la sorpresa es que nadie de tu población pertenece a ese cliché, nadie se va a identificar con ese cliché, porque van a decir, pues ese producto se lo hiciste a una caricatura, yo no sé, esa caricatura no sé qué tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese cambio profundo? Dejemos de pensar en mercados, dejemos de pensar que los usuarios son alguien que está allá afuera, que no sabemos quién es, quién sabe por qué nos compran. He escuchado un montón de salas de juntas, yo no entiendo por qué nos compran. Yo no compraría el producto, pero pues ahí hay gente que lo compra. Son seres humanos, son individuos, son personas como tú y como yo y como tu familia y como tu mamá y como tu hermano, ¿no? Que necesitan productos y que quieren cumplir necesidades, y que si nosotros no nos identificamos con una caricatura, si nosotros no nos identificamos con un cliché, ¿por qué pensaríamos que gente allá afuera quiere participar como parte de ese cliché, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿No? Ya hablamos de cambios, ya hablamos de que todos quieren el resultado de esos cambios, pero sin hacer esos cambios, ¿no? Entonces, hablemos un poquito más puntualmente de los cambios que se tienen que cumplir, ¿no? Hay dos estudios que a mí me gustan mucho, son muy recientes. El primero es este reporte de McKinsey, de Business Value of Design. Si lo pueden googlear ahorita, el reporte completo es muy bueno. ¿Qué pasó? O sea, McKinsey agarró 100 empresas, evaluó cada uno de los comportamientos de las empresas y las dividió en estas cuatro grandes categorías y les asignó un porcentaje de qué tan buenos son aplicando diseño, y encontró la correlación en que las empresas más productivas son las empresas que mejor aplican diseño. Entonces, según McKinsey, hay cuatro ingredientes clave que ayudan a crear un buen valor del diseño centrado en las personas. Entonces, el primer valor es que tienes una dirección que toma información centrados en datos. Es decir, no es una empresa que hace lo que fulanito quiere, porque a fulanito le gustó, ¿no? Es una empresa que voltea a ver los datos, voltea a ver las encuestas, voltea a ver las estadísticas y hace proyecciones y entiende y dice, a la gente no le gusta esta funcionalidad. Le dedicamos 3 años, la amamos, nosotros quisiéramos quedarnos con esta funcionalidad, pero nadie la está usando. Entonces, tomemos una decisión y dejemos de invertirle recursos a ese tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, nadie está comprando petróleo, no es por decir nada, pero bueno. Tienes talento multifuncional. Entonces, eso quiere decir que los equipos que trabajan en estos productos ya no nada más dicen, yo nada más me encargo de la ingeniería, yo nada más me encargo de que salga producción, sino que son equipos que constantemente están aprendiendo del trabajo de otros. El de finanzas aprende de diseño, y el de diseño aprende de legal, y el de legal aprende de copy, ¿no? Y todos, entre todos, están trabajando porque lo que quieren es todos sumar valor al producto. Entienden que ellos no están defendiendo un cachito del territorio. Entienden que ellos, el trabajo de ellos o el porcentaje que ellos aportan es la suma de lo que el producto genera, ¿no? Entonces, no es nada más como, pues, si algo sale mal, mi cachito está bien. No. Si el producto falla, fallamos todos. Entonces, todos nos metemos, todos creamos una responsabilidad y todos colaboramos para que el producto crezca, ¿no? Son organizaciones en donde la iteración continua sucede. Entonces, son empresas que no piensan en prueba y error. Digo que en error. Son empresas que prueban que piensan en prueba, ¿no? Entonces, cuando lanzas algo al mercado, lo peor que te puede pasar es que aprendas de él, ¿no? Y si lo lanzas con el entendimiento de qué es lo que quieres hacer, haces pruebas pequeñas, haces ciclos de iteraciones, vas haciendo mejoras incrementales, es muy probablemente que llegues a una solución muy buena, porque le estás dando opción de mejorarla y de mejorarla y de mejorarla. Es como nosotros mejoramos nuestras vidas, ¿no? Mientras más te expones a un aprendizaje, mejor te vuelves en él, ¿no? Y por último, el más obvio, ¿no? Son empresas que están centrados en la experiencia del cliente. Se sacan este switch de lo que la empresa hace, de lo que la empresa valora y de lo que la empresa quiere hacer, y dicen, ok, pero ¿qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Uno de los saltos más
más disruptivos fueron las tiendas físicas de Apple, ¿no? No sé si alguno de ustedes esté suficientemente viejo para acordarse cómo eran las tiendas de tecnología antes de Apple, pero antes las tiendas de tecnología tenían todo atrás de rejas. O sea, tú querías ver un monitor, tú querías ver un dispositivo, estaba atrás de rejas, cerrado en una caja con alarma, ¿no? Porque la gente, las marcas no querían que interactuaras con esos productos. Hasta que llegó Apple y impuso estas tiendas de planta abierta, donde pues es que le piquen, las computadoras están prendidas, están conectadas, están desbloqueadas. Sí, obviamente llega gente y le hace maldades, ¿no? Pero al tratar de proteger tu negocio, estás cerrándole la puerta a gente que quiere experimentar tu producto. Y de nada sirve que inviertas miles de millones de dólares en el look and feel del producto, en cómo es la experiencia del producto, si la gente cuando está pensando en comprarlo, le cierras la puerta para que lo experimente, ¿no? Entonces, si ahora todas las tiendas de tecnología, desde Best Buy hasta Office Max, son pisos abiertos y plantas abiertas y pícale y pruébale, y algunas marcas lo funcionan mejor que otros. Pero eso es a lo que me refiero con el cambio entre lo que la empresa quiere y lo que el cliente necesita. Entonces, estos cuatro elementos forman una sopa perfecta para poder, donde el pensamiento central en las personas crece, ¿no? Otro análisis que me gusta mucho es del libro de Sense and Respond de Jeff Gottlieb, en donde Jeff Gottlieb es el autor del Lean UX, es uno de los grandes proponentes de la agilidad y del diseño centrado en las personas y de la colaboración. Así que si están en ese rollo, obviamente el libro es lectura obligada. Él dice que hay cuatro ingredientes que son de alguna manera parecidos a los de McKinsey, ¿no? Él dice que hay una afinidad con la incertidumbre, es decir, la marca se asume como que no sabe qué va a pasar en 10 años. O sea, qué absurdo pensar que sabemos hacia dónde se va a mover la tecnología. Entonces, como no sabemos hacia dónde se va a ir, vamos a ir cambiando conforme la industria vaya cambiando. No nos vamos a casar con un camino, con un track de desarrollo. Tenemos una cultura de aprendizaje continuo. Tenemos la capacidad de hacer menos y de entregar más rápido. Son empresas que pueden pensar en estas pequeñas entregas, en estos pequeños bloques, y entonces estar haciendo una mejora incremental, ¿no? Estar haciendo una mejora que poco a poco va generando valor. Y después tienes una organización que facilita la colaboración, que rompe los hilos y dices, a ver, tú muchachito, venga, chepa acá, van a trabajar juntos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos estudios diferentes, ¿no? Pero que de alguna manera nos están diciendo un poco como cómo es el tipo de cultura que tiene que tener un espacio donde el diseño puede florecer y donde el diseño puede empezar a generar valor. Cuando presento estos resultados en varias organizaciones, todos mueven los ojos y dicen, puta, de aquí a que nos dejen experimentar, ¿no? De aquí, no, es que aquí tenemos muchos hilos. Aquí los hilos no se rompen. Bueno, ok, pues ya sabes, o sea, ya por lo menos sabemos que eso es lo que nunca nos va a permitir lograrlo, pero después no nos estemos quejando cuando el barco se esté hundiendo, ¿no? Entonces, les traigo algunos consejos. No logré que fuera un número bonito, así como 8 o digo como 5 o 10. Creo que son como 8. Pero estos sí son como mis consejos personales para que poco a poco puedan ir integrando diseño y como de alguna manera cumplir esta visión. Esto es demasiado ideal. Esto es lo que sucede en una de cada 100 empresas, en una de cada 1,000 empresas, ¿no? Entonces, pensando un poquito más en nuestra cotidianidad, pues estos son como algunos de los consejos que les puedo dar, ¿no? Entonces, primer consejo. En el momento en el que decimos, somos una empresa centrada en nuestros clientes, estamos reconociendo que somos una empresa centrada en las personas, porque nuestros clientes son personas. La mayoría de los negocios funcionan así, ¿no? Nuestros clientes son personas. Entonces, si tú quieres individualizar a tus clientes, lamentablemente, ¿no? Para el pesar de muchos directivos, implica humanizar no nada más a los clientes. Tienes que humanizar a todos los individuos que participan en la cadena de valor de tu producto. Tienes que individualizar a tus colaboradores, tienes que individualizar a los ejecutivos de call center, tienes que individualizar a tus vendedores. O sea, tienes que tratar a todas las personas en tu organización como individuos, como personas que tienen necesidades y miedos y preocupaciones e inseguridades y algo los motiva y los hace levantarse toda la mañana. Porque en el momento en el que tomas el compromiso de decir que vas a poner una persona en el centro de tu organización, es en el momento en el que tú decides que
todas las personas van a ser importantes en esa organización. Entonces, el primer cambio importante es, a partir de mañana, ¿no? A partir del lunes, si quieren, trata a todas las personas como personas. O sea, tú quieres pensar en el cliente. Bueno, para que el cliente te pueda dar una buena experiencia, tienes que pensar en tu equipo de trabajo. Tienes que pensar en las personas con las que colaboras. Tienes que pensar en las personas que le dan atención a otras personas y esas personas que necesitan, ¿no? Entonces, tenemos que individualizar y tenemos que empezar a abandonar este concepto de masificar y de generalizar a la gente como en grandes masas de seres humanos y decir individuos. Quiero conocer y quiero entender y quiero generar valor para individuos. ¿Quiénes son esos individuos? Ese es un gran cambio de mindset y ese es el mindset donde está el fondo de la transformación del pensamiento centrado en las personas, ¿no? Segundo consejo. Como somos individuos y como somos personas, no sirve de nada que nos centremos en los errores. Todos los humanos somos imperfectos y cometemos muchísimos errores todos los días, ¿no? No nos fijamos en el semáforo, nos tropezamos, se nos quema la comida. Nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué esperaríamos que nuestras empresas y nuestros resultados de negocio sean perfectos todo el tiempo? Tengo un artículo donde platico acerca de que todos quieren ser Google, pero aquí tengo una foto de Google Cemetery en donde tenemos 166 productos que Google ha matado. 166 productos. La vida promedio de un producto de Google dura 4 años, ¿no? Google se concentró en 1996. Entonces, No podemos aspirar a ser estas grandes empresas tecnológicas si justamente le echamos toda la carne al asador y decimos, no, nos equivocamos. Es más como, ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿No? ¿Sacamos de aquí algún aprendizaje de qué funciona, de qué no funciona? ¿Podemos tomar aquí alguna idea de valor con la cual podamos escalar algo más? ¿No? Tiene, o sea, el mindset de decir, si estamos hablando con personas, estamos hablando con personas, estamos hablando con seres que generan aprendizajes, que no sirve de nada enmarcarlo alrededor de errores. Entonces, a partir del lunes, no se va a tratar de encontrar una solución perfecta. Ya terminamos la app. Ya. Es una app perfecta. Puta, pues cualquier dev se va a botar de risa ahorita, ¿no? Porque me van a decir, puta, en 3 meses van a volver a sacar una nueva versión del sistema operativo y ya no va a estar vigente. Entonces, por lo menos 3 meses no va a durar, ¿no? Entonces, Si de todas formas estamos en un proceso iterativo y de permanente cambio, ¿por qué no aprovechar esos ciclos y esos circuitos y decir, pues entonces cada iteración que vamos a estar aprendiendo, que vamos a estar mejorando? Los iPhones de hoy no son iguales a los iPhones de hace 10 años. Ha habido aprendizajes, ¿no? Han tenido hit and miss, pero han tenido aprendizajes. Siguiente punto. Todos saben quién es el cliente. Esto es a nivel organizacional, ¿no? El cliente es un lenguaje en común. Es una manera de hacer que toda la organización hable el mismo idioma. Gente de finanzas, gente de legal, gente de producto, gente de ventas. O sea, si todos hablan el lenguaje del cliente, todos hablan el mismo idioma, ¿no? O sea, podrás ser abogado y podrás ser experto en finanzas, pero tú sabes quién es el cliente. Entonces, cuando necesites hablar con cualquier otra persona de tu organización, puedes hablar el lenguaje del cliente y decir, ah, es que esto para el cliente es importante porque, ¿no? Entonces, tercera lección. Todos tienen que compartir la información del cliente. No sirve de nada que lo conozca un área, que lo conozca mercadotecnia. Oye, ¿quién es el perfil del cliente? Puta, tenemos que pedirle a fulanito que está en el departamento de inteligencia de mercado. ¿Tú no sabes quién es el cliente? No. Entonces, ¿qué haces, no? O sea, ¿cómo puedes asumir que estás generando valor en una organización si no sabes quién es el cliente que paga dinero por mantener las luces encendidas en este negocio, ¿no? Qué padre que seas el director de fulanito y la chinga. Estoy seguro que el director mundial de RIM y de BlackBerry también sentía que estaba en la cima del mundo. Pero en el momento en el que se te olvida quién es el que paga el producto y se te olvida que te debes a gente que mantiene el producto vigente, pues ahí es el momento donde empiezas a perder el piso. Y de hecho eso es lo que pasa en este tipo de organizaciones, ¿no? ¿Qué no sabes quién soy? Yo soy el director de sistemas de tal empresa. ¡Ah, qué padre! ¿No? ¿Y qué haces si mañana la gente te deja de usar? ¿Quién vas a ser?
Entonces, tienes que saber del cliente si eres el director. Sí, tienes que saber del cliente si eres el director del sistema, ¿no? Tienes que saber hablar de las necesidades del cliente y tienes que poder intercambiar información del cliente con todas las personas de la organización, porque el cliente está al centro de la organización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dejarías que el conocimiento del cliente esté especializado en el fulanito de UX que tiene sentado en el rincón con su tableta y él es la única persona en toda la organización que ha hablado con clientes? Eso es preocupante, la verdad, ¿no? Cuarto consejo. Nuestros objetivos consideran al cliente, ¿no? Este es de mis favoritos. Todas las organizaciones establecen sus objetivos al principio del año y ponen cuánto dinero quieren vender, cuánto mercado quieren generar, cuánto ahorro quieren obtener y el famosísimo NPS, ¿no? Pero queremos mantener un NPS de 7.0, ¿no? Eso es como súper buenísimo, pero un NPS de 7.0. Exactamente, tú dices que tu cliente está al centro de todo. Exactamente, ¿qué de esos objetivos beneficias en el cliente? O sea, tú tienes un NPS de 7 y ¿eso qué nos está diciendo? Que mucha gente contesta una encuesta que dice, ¿nos recomendarías, en una escala de 0 al 10, recomendarías el producto? Ese es el único indicador que te está diciendo qué tan feliz o qué tan satisfecho o qué tan valioso es el producto para la gente. Ese indicador es el único que te dice todo lo que necesitas saber del cliente. Está cabrón, ¿no? Muy probablemente tengas que pensar que empezar a ver si tú quieres establecer un objetivo y si tu organización pone al cliente en centro de todo, pues qué objetivo estás contribuyendo para que el cliente logre algo mejor en su vida, ¿no? Aquí les pongo algunos objetivos, como por ejemplo, poner el conocimiento al alcance de todos fue el objetivo de Google durante muchos años. Ese era un objetivo. Ellos tenían indicadores que les permitían establecer cuánta gente realiza búsquedas, cuánta gente puede utilizar un motor de búsqueda para encontrar lo que necesita, con qué eficiencia lo encuentra, con qué claridad, qué tan satisfechos quedan con el primer resultado que obtienen. ¿Estamos cumpliendo nuestro objetivo de poner el conocimiento al alcance de todos, ¿no? O, por ejemplo, el objetivo de Airbnb, que cualquiera pueda experimentar un lugar como local, ¿no? Esa era la nación, la visión con la cual crearon la organización, que todavía sigue vigente, ¿no? Que cualquier persona pueda ir a un lugar que no conoce y experimentarlo como una persona local, no como un turista, ¿no? Entonces, ellos miden cuántas personas están moviendo, qué tan satisfechos se sienten, qué tanto utilizan las experiencias que ellos están creando. ¿Cómo se sienten después de la experiencia? ¿Sintieron que estaban ahí? Airbnb te manda un cuestionario súper complicado, súper largo, no complicado, súper largo después de la experiencia para saber cómo te sentiste, cómo te trataron. No es nada más como, Hyatt, ¿no? 5 estrellas, ¿no? ¿Cuánto nos pones? 5 estrellas. O sea, órale, este güey se quedó contento. No. ¿Cómo te la pasaste? O sea, ¿realmente la atención fue buena? ¿Sentiste que el anfitrión que te recibió te trató como si estuvieras ahí? Como si fueras de ahí, ¿no? Entonces, esos son objetivos centrados en el cliente, no nada más es el número de ventas, esos son objetivos tuyos. No estoy diciendo que no sean importantes, todas las empresas tienen que vender para subsistir. Estoy hablando de que si vas a decir que tienes al cliente al centro de todo, ¿cuál es el indicador? ¿Cuál es el objetivo que le suma al usuario, ¿no? Al usuario le vale si tú vendes más o menos. El usuario quiere, tú necesitas establecer un objetivo que le sume valor al usuario, ¿no? Tienes que tener ceremonias centradas en el cliente. Es decir, si ustedes ya tienen un equipo ágil, si ustedes ya tienen Scrum, si ya tienen Daily, si tienen Sprint Reviews, pues tienes que tener ceremonias que involucran al cliente, ¿no? No nada más una persona tiene que ir y hablar con el cliente y que hablar con el cliente sea todo un proceso burocrático. Tienes que poder integrar todos los días. O sea, ¿por qué no todos los días invitas a 5 clientes a que prueben el producto y todo el equipo observa cómo lo están utilizando, ¿no? ¿Por qué no tienes un proceso iterativo incremental en donde estableces un proceso, una rutina que involucra al cliente? O sea, en muchas de estas organizaciones dices, oye, hablamos con el cliente y es como, oh, ¿cómo hablar con el cliente? No, es que hay que sacar un permiso y hay que preguntarle a fulanito y hay que ver. No, ¿por qué? ¿Por qué hablar con el cliente no puede ser algo cotidiano? ¿No que está al centro de todo? ¿No haría sentido tener al cliente aquí sentado y poder platicar con él? Lo que llega al siguiente punto.
hay que integrar al cliente en el desarrollo de tu producto. Integrar al cliente no es nada más como le encargamos un focus group a la agencia al principio del año, para cada año para actualizar y le pagamos una agencia para actualizar el indicador de presencia de marca, ¿no? Queremos saber qué tan bien posicionados estamos. Pues no, o sea, el cliente tiene que estar ahí sentado contigo todo el tiempo. Tienes que estar pudiendo observar qué están haciendo, cómo le están haciendo. Tienes métricas del cliente más allá del NPS. Estás observando cómo lo hacen. Cada iteración y cada mejora y cada funcionalidad, ¿ya la revisaste con los clientes y ya obtuviste feedback para saber si esos clientes te están aportando valor? Porque el cliente no es una persona a la que tocas una vez cada año. No es una persona a la que tocas una vez cada 3 meses. Necesitas involucrarte con ese cliente, necesitas acercar esa propuesta de valor y obtener información de él, ¿no? Aquí hablo mucho acerca del mito de los 5 usuarios, porque es un mito. O sea, el estudio con el cual Norman sacó la curva de los 5 usuarios, es un estudio de 1990, cuando Microsoft Office tenía 1 millón de usuarios. O sea, ahorita tenemos servicios de internet que tienen 1.5 mil millones de usuarios. O sea, ya 5 usuarios no son suficientes. 5 usuarios por iteración, asumiendo que tienes 10 iteraciones en tu producto, siguen siendo 50 usuarios. Si tu producto tiene 1 millón de clientes, por lo menos tendrías que poder hablar con 400 usuarios. Eso es lo que la muestra, lo que la estadística nos dice. O sea, una muestra representativa de 1 millón de clientes son 400 usuarios. ¿Haces 400 usuarios por iteración de producto? Probablemente no. Entonces, ¿cómo es una manera de construir así esos 400 usuarios? Pues probando con ellos todo el tiempo, teniendo rutinas en donde los estás integrando todo el tiempo. No, no sales, nada se mueve sin que tengas un input de los clientes, ¿no? Aquí tengo un diagrama otra vez de Jeff Gottlieb, de Lean UX, donde justamente está cómo se pueden generar diferentes artefactos de diseño dentro del proceso ágil, ¿no? Entonces, si apenas vas a hacer un backlog, pues haces toda tu investigación de usuarios, haces un design sprint, generas todas esas hipótesis iniciales que después te puedes llevar un backlog en el sprint y desarrollarlas y hacer pruebas o hacer prototipos y evaluaciones. Y al final tienes tu sprint review. En el sprint review puedes ir a hacer otra vez pruebas. Oye, esto es lo que generamos en este sprint. Puedes irlo a probar con los usuarios para ver si vamos bien o le vamos a hacer otra vuelta, ¿no? Entonces, este proceso puede ser muy ágil. No necesitas esperar 3 meses a que la gente de investigación te traiga un producto. El usuario puede estar metido durante todo el proceso de diseño de producto y debería estar metido porque está al centro de todo, ¿no? Bueno, eso dice en tu organización. Creo que este es el penúltimo. Diseño no es un silo, ¿no? O sea, no porque no tengas diseño en el título, no quiere decir que no estás afectando el diseño del producto, ¿no? Si eres abogado y le dices al equipo de diseño que ponga un texto o no, estás afectando el diseño del producto. Si eres ingeniero y decides que un servicio es demasiado lento y decides sustituirlo con otro, estás haciendo diseño. Si eres director general y decides quitar un producto o agregar un producto de tu cartera de servicios, eres diseñador. O sea, todos afectan el diseño. Entonces, ¿por qué pensamos que el diseño nada más es responsabilidad de una persona que tiene diseño en el título? O sea, él es el especialista, ¿no? Él es el especialista que se encarga de ejecutar, que tiene las herramientas. Pero todos estamos afectando el diseño de la empresa. En Apple, todos saben que afectan el diseño de la empresa. Johnny Ive era el diseñador en jefe, ¿no? Pero diseño era algo que permeaba durante todos los servicios. La gente que te atiende en la tienda es un diseñador. Saben que ellos, la manera en la que ellos te atienden afecta la percepción que tienes del servicio. Entonces, diseño no es un área. Diseño no es un pilar en tu organigrama. Diseño es algo que tiene que estar permeado en todos y todos tienen que estarse preguntando, ¿estamos generando valor para el usuario? ¿Tenemos evidencia para soportar esta decisión? ¿Cómo el usuario puede generar valor de esto que estamos obteniendo? Diseño no es un silo. Todos saben qué está pasando con el usuario. Todos saben quién es. Todos lo conocen. Y el último, creo que este es el último, hay un concepto que se llama governance, ¿no? Governance es la capacidad que tienen la parte de dirección de la empresa para generar autonomía y para generar capacidad de resolutividad en los diferentes equipos. Entonces, si los diferentes equipos tú les dices, tú tienes que hacer el cliente al centro, pero yo no te voy a decir cómo, ¿no? Tú vas a desarrollar tu propia manera de cómo hacerlo. Bueno, ¿saben? Ese tipo de cosas solo suceden cuando el director, cuando el que está dando esa instrucción, entiende
lo que implica hablar con el cliente. O sea, aquí hay un tema muy, muy, muy doloroso en donde tú le dices a los equipos que hagan algo. El cliente está al centro de todo. Listo, vayan. El cliente está al centro de todo. El cliente está al centro de todo. Háganlo. Y luego el ejecutivo se sube al Rolls Royce y se va a su casa y jamás habla con un cliente. Nunca, ¿no? No se para en un centro de atención. O bien, bueno, si se para en un centro de atención, obviamente lo reciben con rosas, pero jamás llega como cliente a un centro de atención. Jamás llega como un cliente a abrir una cuenta. Jamás llega como cliente a interactuar con el producto. Porque ya le dijo a los demás que lo hagan, ¿no? Entonces, ya tienen autonomía, tienen control. Oigan, ¿qué pasó? Les dije que el cliente estaba al centro de todo. ¿Por qué no dan resultados, no? Y luego, ¿tú qué involucramiento estás teniendo para facilitar ese contacto con el cliente, ¿no? Entonces, governance es un tema importante, porque si no hay, desde la dirección, no hay un compromiso de hablar con el cliente, no hay un involucramiento para generar esas herramientas y esos canales para hablar con el cliente, pues los operativos van a seguir haciendo lo que hacen todos los días. No van a cambiar el pensamiento central en las personas porque tú truenes los dedos y les digas que mañana lo tienen que hacer diferente, ¿no? Entonces, para cerrar, ¿cuál es el beneficio de hacer toda esta faramalla, de echarte todo este tema, de torcer el rumbo de tu barco llamado organización y de empezar a decir, sí, ¿sabes qué? A partir de mañana todos vamos a hablar con el cliente, a partir de mañana vamos a revisar qué data tenemos, a partir de mañana vamos a ser colaborativos y a partir de mañana todos vamos a empezar a involucrarnos en el trabajo y todo? ¿Para qué? ¿No? Suena pesado y muy probablemente lo es, ¿no? Bueno, la ventaja más importante es que te hace inmune a la obsolescencia. En vez de estar en un estatus permanente de incendio y estar apagando todas las cosas de las cuales los clientes se quejan, que se van a quejar de muchas cosas, porque los humanos somos así, ¿no? Vas a pasar de ser reactivo, de estar atendiendo crisis, a ser proactivo, a adelantarte a las crisis, a prevenirlas. Ese es el cambio más importante. Muchos de los problemas que tiene tu organización ahorita y los incendios que tienes son porque no sabes quién es el cliente. No sabes qué necesita, no sabes qué espera, no sabes por qué espera que sea así. Es porque no tienes idea quién es el cliente. Pero cuando sabes quién es el cliente, te puedes adelantar a muchos problemas. Si lo piensas en tu vida personal, ¿no? Cuando no sabes quién es, no sabes con quién estás discutiendo, cuando no sabes con quién estás argumentando, tú no sabes si en algún momento vas a decir algo que te va a meter en un problema. Tú no sabes si en algún momento vas a hacer una acción o algo que lo va a irritar y vas a decir, ah, bueno, es que perdón, es que no te conozco, ¿no? Apenas te estoy conociendo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya conoces a alguien, le puedes regalar lo que le gusta. Te puedes adelantar a cómo se va a sentir si tú tomas ciertas acciones. Te puedes adelantar a qué es lo que le gustaría hacer. ¿Y qué es lo que pasa cuando te puedes adelantar? Puedes generar mejores resultados. Puedes aportar más valor. Entonces, créanme, vale la pena. Las mejores empresas del mundo justamente pueden constantemente estar generando valor porque ellos ya no están viendo a lo que hace el mercado, ellos ya no están viendo lo que hace tu competencia, ellos les vale gorro. Ellos están viendo lo que hacen los clientes y se están adelantando a las necesidades de esos clientes para saber qué es lo que más necesitan, qué más puedo darte para que te guste todavía más el producto que yo ya sé que te gusta. Ese es un cambio de paradigma. Que créanme, esa es la diferencia entre las 50 mejores empresas del mundo y las 50 mil millones de las peores empresas del mundo. Ese es el mindset top. Aprender a ser proactivo porque conoces a quién estás diseñando, conoces a quién le estás creando productos. Genera resultados inmediatos. Si a partir de mañana entiendes quién es el cliente, a partir de mañana puedes comenzar a resolver problemas. Puedes voltear a ver tu organización y decir, ah, no, pues con razón. No, sí, pues con razón no les gusta que les diga esto. Pues no. Yo pensaba que eran personas que hacían X, pero realmente son personas que hacen Y. Entonces, pues sí, no, todo estaba mal, ¿no? De hecho, este es un secreto muy, muy oculto, ¿no? Para los que están familiarizados con el proceso de Design Thinking, hay una fase que IDEO le quitó. IDEO, el framework de IDEO empieza en empatizar, definir, idear. El framework original... en el de Stanford
existe una fase que se llama aceptar. Entonces, el resultado inmediato que te da el pensamiento centrado en las personas es que puedes aceptar y reconocer que tienes un problema. Entonces, ya no es como, puta, estoy en el mundo de los incendios. Hay estos clientes que no dejan de cambiar. Oye, pero los clientes no compran así, ¿no? O la razón por la cual los clientes dejaron de entrar es porque existe este problema. Y sabes que ya no es malo, ya no es un juicio, ya no es algo que va a decir, ay, yo no sé hacer mi trabajo, estás diciendo que no soy experto. A ver, güey, solo es aceptar. Los clientes no están comprando porque nuestro producto es una mierda. Ok, lo aceptamos. Ahora, como ya aceptamos, podemos comenzar a visualizar un resultado. Como ya aceptamos que trabajamos en silos, como ya aceptamos que nadie sabe nada del cliente, podemos comenzar a trabajar. Ese es un resultado, la verdad. Ese es un resultado. Me quedan 2 minutos. ¿No? Entonces, ¿cómo se ve un proceso bien implementado? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve estos? ¿Cómo se ven los mejores equipos del mundo? ¿No? Son equipos que hablan el mismo lenguaje, porque todos conocen al cliente. Son productos que pueden priorizar mejor, dejan de trabajar en 70,000 tarugadas que a nadie le importan y pueden escoger las 2-3 funcionalidades porque son las que más valor le aportan al cliente. Son equipos que pueden aprovechar sus recursos de diseño. El diseñador ya no está ahí arrumbado haciendo 700 maquetas y a ver cómo le hace para sacarlas, sino que ahora realmente el diseño es responsabilidad de todos y esos roles especializados del equipo de diseño los puedes aprovechar mejor. Ellos ya no tienen que pasar su tiempo convenciendo al director de por qué deberían hacer pruebas con usuarios, ¿no? Te haces inmune al entorno competitivo. Ahora puedes crear productos para ti, para tus clientes, que te suman valor a lo que tienes. Si el fulanito saca una competencia, qué chido. Seguramente él no tiene la data que tú tienes. Seguramente él no tiene el entendimiento del cliente que tú tienes. Entonces, pues que solito se vaya al barranco, ¿no? Y por último, tienes una perspectiva más real de tu producto. Ya no es, te formas esta chaqueta de qué es lo que el producto, yo no entiendo quién lo usa, yo no entiendo para qué es. Te enamoras de tu producto, lo usas, te vuelves adicto a él porque lo estás construyendo con gente que valora y aprecia lo que haces, ¿no? Entonces, te apuesto que los directores de Spotify utilizan Spotify para escuchar sus productos. Te apuesto que la gente de Microsoft usa iPhones, ¿no? O sea, pues te iba a decir la gente de Apple. Obviamente la gente de Apple utiliza iPhones, pero te apuesto que otras empresas utilizan iPhones. Entonces, te enamoras con tu producto, lo utilizas. Estás preocupado porque ese producto crezca bien. Entonces, son beneficios. Son día y noche, ¿no? Entonces, para cerrar. Sí, ya tenemos que cerrar, discúlpame. Voy, tengo 5 minutos. Bueno, 2 minutos. Centrar en las personas no es una frase, no es un área y no es un rol, ¿no? Centrar en las personas es un lenguaje en la organización. Entonces, quiero irme con esta frase. Cuando el lenguaje se comparte, los patrones en el lenguaje se vuelven profundos. Queremos que ese lenguaje en común sea el cliente. Nada que no sea simple puede sobrevivir la transmisión de la persona a persona. Entonces, no lo dejes a malentendido, ¿no? No lo dejes a ver cómo le hacen para entenderlo. Entender al cliente es generar un lenguaje en común con tu organización. Y ese valor no te lo quita nadie. Listo. Muchas gracias.